Ya, buenas tardes, chicos, a todos los que están todavía presentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, profesor. ¿Qué tal? Listo. Entonces, bueno, todavía no he terminado de revisar la segunda práctica. Pienso terminarlo hoy día y mañana. Creo que ya han visto más o menos la primera práctica, que ya puse las notas. La segunda ya estoy avanzando y seguramente hoy día o mañana lo termino y ya estaría publicando las notas, ¿no? Más bien lo que... Así como estaban revisando, porque algunos de otra sección me estaban mandando los mensajes, si pueden estar revisándolo por ahí, estoy atento para que pueda corregirlo si en algo, por ejemplo, suma de puntaje se ha cometido, ¿no? Por mientras todavía no termino de revisar la segunda práctica, ya he avanzado un poco, me falta solamente una pregunta. En su sección de ustedes me falta un grupo todavía, pero la primera pregunta es la que estoy dejando el último, ¿no? Todavía me falta revisar esa y ya después comienzo con las demás. Diego, termino con otro grupo que me falta. Ya. Bueno, en esta semana comenzamos... ahora con distribuciones, tanto de variables aleatorias discretas como de variables aleatorias continuas. Bueno, con el objetivo de tratar de darnos tiempo para hacer las exposiciones de los trabajos, ¿no? Entonces, anteriormente ya hemos visto un poco lo que era variables aleatorias discretas, ¿no? Entonces, lo que ahora... vamos a ver ahorita, es unas distribuciones que son muy importantes. Bueno, importantes porque son distribuciones que se les puede decir que son distribuciones que aparecen en muchos casos, ¿no? En muchos casos habituales de lo que nosotros podemos estar haciendo, ¿no? Pero para eso igual necesitamos tener bien claro qué se refiere a una variable aleatoria, ¿no? En nuestro caso vamos a comenzar primero con las discretas. Entonces, en ese caso, hay que recordar que la variable aleatoria es como una función que aplica del espacio muestral hacia los números reales, ¿no? Es la forma más general de definirlo. Entonces, lo que hace la variable aleatoria, como ustedes saben, toma un evento, un suceso, y le asigna un número real, x de w. Ahora, dependiendo de los valores que tengamos en nuestra variable aleatoria, nosotros lo vamos a describir, ¿no? Según estos elementos, vamos a decir si es discreta, continua, o es discreta e infinita numerable, ¿no? Que son las dos opciones para variable aleatoria discreta, ¿no? Entonces, vamos ahora a ver un tipo de variables aleatorias que son especiales, como yo les digo, porque muchas de ellas son habituales o son casos habituales que puedan aparecer, ¿no? En nuestra vida cotidiana o por ahí. Son comportamientos casi cotidianos de algunos experimentos que hacemos, ¿no? Entonces, es por eso que se le estudia esta de manera particular a todas estas. Entre ellas tenemos la variable aleatoria uniforme discreta, la variable aleatoria de Bernoulli, bueno, y por ahí la binomial, la Poisson, geométrica, binomial negativa, y hay otras más, ¿no?, que podemos analizar. Hay una más que es la multinomial, ¿no?, que tiene que ver un poco con la binomial, pero en este caso se refiere a análisis de varias variables aleatorias. Y aquí lo que debemos también tener claro es que seguimos trabajando con variables aleatorias independientes. Ese concepto de independencia tiene que todavía, bueno, les puedo decir que tiene que quedar bien claro, ¿no? Entonces, eso vamos a utilizarlo en todo momento, ¿no? En cada una de las distribuciones, porque nosotros podemos combinar las variables. No solamente vamos a trabajar con una sola variable, podemos combinar una con otra. Si son independientes, no va a haber ningún problema, no es necesario hacer un análisis muy abstracto, ¿no? Es bien sencillo,
siempre y cuando las variables aleatorias que estamos trabajando sean independientes. Ahora, en esta parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar las distribuciones de estas variables aleatorias, ¿no? Las distribuciones de probabilidad. Entonces, el objetivo es, entonces, una primera parte es conocer cómo funcionan estas variables aleatorias, cómo es sus experimentos, ¿no? Para generar las variables aleatorias. Y con eso, analizar también las probabilidades, ¿no? De cada uno de los valores de la variable aleatoria. Así como analizar también el valor esperado y la varianza, ¿no? Que son otros parámetros que son importantes para todo este tipo de trabajos con variables aleatorias, ¿no? Ya, bueno. Vamos a ver entonces la primera, la uniformemente discreta. Que también ya la hemos visto, seguramente no la hemos reconocido como uniforme discreta, pero sí la hemos estudiado, ¿no? Entonces, ¿qué significa una distribución uniformemente discreta? Es aquella... Primero, esto viene de una variable aleatoria discreta, donde cada valor de la variable está teniendo una misma probabilidad. Porque le dicen que se distribuyen uniformemente sobre los n valores que tiene nuestra variable aleatoria, ¿no? Bueno, si se dan cuenta también, acá hay una cantidad finita, perdón, hay una cantidad finita de valores nada más. No tenemos una cantidad infinita, ¿no? Entonces, para una distribución de una variable aleatoria uniforme discreta, hay una cantidad finita solamente de valores. Y como dice el concepto, todas se distribuyen uniformemente, quiere decir que todas tienen la misma probabilidad de aparecer. Entonces, la función de probabilidad va a ser siempre 1 sobre n. 1 sobre la cantidad de valores que tiene la variable aleatoria, ¿no? Este símbolo que aparece acá, no sé si lo notan. Este i solamente es la función identidad, se podría decir. Donde i de x... 1, como es un valor de la variable aleatoria, te devuelve 1. Pero si fuera un valor que no está en la variable aleatoria, lo que hace te devuelve 0. O sea que si no es un valor y, y es diferente de, bueno, vamos a poner y, es diferente de x, y, entonces en ese caso va a ser 0, ¿no? Con el x y ahí. Esa es la función identidad, se podría decir. Entonces, lo que está diciendo la función de probabilidad es que depende de los valores x y, ¿no? Y todos ellos van a, si es que es un valor x y la que te estoy hablando, siempre te va a devolver un valor 1 sobre n como su función de probabilidad, ¿no? Su notación es de esta manera, como una U mayúscula. Y entre corchetes van a indicar ahí los elementos de tu variable aleatoria, ¿no? Ya, entonces, eso vendría a ser la función de probabilidad, la notación de la variable, y luego vamos a ver su distribución, ¿no? Su función de distribución, que viene a ser la sumatoria desde el primer valor de la variable aleatoria hasta el valor que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, acá dice XK, entonces sería la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que K, XK. Entonces es como decir 1 sobre N desde el primer valor hasta el késimo valor, ¿no? Y como es constante, K sobre N va a quedar. Ok, entonces eso nos va a quedar allí como función de distribución. Pero ahí todavía falta agregar más valores, ¿no? Recuerden que la función de distribución, no sé si se recuerdan, es una función que está definida sobre todos los reales, ¿no? Que claro, que esto va solamente de 0 a 1, ¿no? Pero lo que está haciendo esto es como la función distribución acumulada, ¿no? Está acumulando las probabilidades, por eso que su gráfica generalmente sale como, en este caso para las variables aleatorias va a salir como un escalón, ¿no? Que al final llega a 1, ¿no? A partir de un valor.
Algo por el estilo, ¿no? Ok. Pues eso es lo que vamos a ver. En cada función de distribución vamos a ver lo mismo. A ver, voy a borrarlo. Entonces aquí avanzamos un poquito. Ya, bueno, como le decía, ¿no? En todas las variables o discretas que vamos a analizar, vamos siempre a analizar cuál es su valor esperado, cuál es su varianza, ¿no? Bueno, por definición, el valor esperado es la sumatoria de cada valor de la variable por su probabilidad, ¿no? En este caso, va a salir XI por 1 sobre N, ¿no? Entonces, en otras palabras, es como decir la media aritmética de los valores que toma la variable X, ¿no? Se podría decir que ese es el valor esperado, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? No hay problema. Y la varianza, bueno, por la fórmula que habíamos visto, varianza, valor esperado de la variable X cuadrado menos el mu al cuadrado, ¿no? Acá lo primero analizan esa y después al final hacen el mu al cuadrado, que es esto, ¿no? Bueno, y eso es justamente la varianza usual que se hace, ¿no? ¿Se recuerdan? La varianza muestral poblacional es lo mismo. Ya, entonces, ese es el proceso que vamos a estar haciendo. Entonces, nosotros vemos que en esta cosa podemos decir que lo que hemos hecho en estadística es como decir, la ética descriptiva es como decir que todos los valores de nuestras variables continuas o variables cuantitativas, era como tomarle probabilidad a cada una de ellas igual, ¿no? La misma probabilidad, todas tengan 1 sobre n, ¿no? 1 sobre la cantidad de términos, ¿no? Ya que esto lo demuestra, ¿no? Demuestra que como variable aleatoria debemos haber supuesto eso, ¿no? Ya, entonces eso es para nuestra variable aleatoria con distribución uniforme. Y bueno, por acá caso particular está hablando, ¿no? Supongamos que ustedes tienen una variable aleatoria con distribución uniforme, claro, donde cada valor de la variable aleatoria XJ, la han puesto ahí, es el mismo J, es su mismo índice, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Bueno, la función de distribución, la probabilidad de X menos o igual que J, sería exactamente el J sobre N, dice. El valor esperado sería ahí, bueno, ahí tendría sentido, ¿no? Porque la función de distribución va a acumular las probabilidades, ¿no? Desde el primero hasta el J, ¿no? En este caso, ¿no? Hasta el orden J. Está correcto. Y el valor esperado sería 1 sobre la sumatoria de los XJ, ¿no? O sea, sería N, 1 hasta N, sería N por N más 1, es lo que está aquí. Y bueno, el N se cancela y quedaría así el valor esperado. Y ahí la varianza, algo análogo se puede hacer. Tiene así su varianza, ¿no? Entonces, ¿podemos recordar algún tipo de ejemplo donde su valor coincide con su orden? Con el orden de la variable. O sea, nosotros podemos hacerle a los valores de la variable un X1 para el primer valor. Y su valor de la variable aleatoria, X1, también es 1, ¿no? X2 es igual a 2, y así X3 es igual a 3. Creo que sí, ¿no? Hemos visto casos en los cuales sí se llega a eso, ¿no? Entonces, ¿alguien recuerda por ahí algún valor? Bueno, una variable
aleatoria que tenga ese comportamiento. ¿Un dado trucado, profe? No, un dado normal, ¿no? Porque lo que queremos es que cada valor de la variable aleatoria se asocie con el mismo índice, ¿no? Por ejemplo, que el primer valor x1 sea 1, que el valor x2 sea 2, y así hasta el último valor x6 sea 6. A eso se refiere, ¿no? O sea, si ustedes le asocian a los valores de la variable aleatoria el mismo valor que tiene su mismo índice, entonces puede funcionar de esta manera, ¿no? Con estas fórmulas, las probabilidades. Su valor esperado, su valor de la varianza, ¿no? Pueden analizarlo de esa forma. Bueno, un ejemplo es con los dados, podría ser, ¿no? A ver, entonces después de esto, creo que hay un ejemplo ya para aplicar. Por ejemplo, ¿no? Ahí está la puntuación obtenida al tirar un dado, ¿no? N vale 6, la probabilidad de cada valor numérico o de cada resultado, ahí está, siempre es un sexto. Entonces, aplicando la fórmula anterior, su valor esperado es N más 1 sobre 2, o sea, 6. Bueno, N le han puesto, esto sería 6 más 1 sobre 2, 7 medios, correcto. Su esperanza, su varianza, ¿no? ¿Cuánto era? Era n cuadrado menos 1 sobre 12, ¿no? Entonces ahí vamos a ver. N cuadrado sería 6 al cuadrado menos 1 sobre 12. Está correcto. Sí sale 35 sobre 12. Ya está. Bueno, a eso se refería, ¿no? Con la observación, en el caso de que tú puedes asociarle los valores de la variable, justamente los valores desde el primer número 1 hasta un valor n, ¿no? Siempre y cuando se puede hacer eso, ¿no? Lo pueden tomar como fórmula. Por aquí dice un almacén vende diariamente 0, 1, 2, 3 o 4 artículos con igual probabilidad, dice. Calcule la probabilidad en algún día venda al menos 2 artículos. Bueno, acá sí no se puede hacer como el caso anterior, ¿no? Porque acá no coincide, ¿no? El primer valor le han puesto 0, no coincide con 1. Segundo valor 1, 2, 3 y 4, ¿no? De que son uniformes, según lo que es el problema es que sí, ¿no? Todos los posibles resultados, X0 hasta 4, tienen igual probabilidad. Entonces, en este caso, ¿cuál es la probabilidad? 1 sobre 5, ¿no? Sí, porque hay 5 resultados, entonces la probabilidad es 1 sobre 5. Bueno, y luego de ahí me dice cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2, o sea, de que se venda al menos 2 artículos. Pues ahí, como ya les decimos antes, la distribución de probabilidad acumulada, perdón, ahí sería tomado desde 2, ¿no? La acumulación desde x igual a 2 hasta el último, ¿no? 2, 3, 4, ¿no? Y al final obtenemos ahí la probabilidad, ¿no? O sea, la distribución uniformemente discreta es una distribución donde nosotros asociamos, ¿no?, a cada valor numérico de tu variable aleatoria siempre una misma probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y eso es lo que deben ustedes identificar, ¿no?, para poder decir que sea una distribución uniforme, ¿no? Ya, entonces, no había problemas, creo, ¿no? La uniforme es una de las más facilitas. Otra también más sencilla de comenzar, también una variable aleatoria,
bien conocida es la variable aleatoria de Bernoulli, ¿no? O también distribución de Bernoulli. Entonces, la variable aleatoria de X tiene una distribución de Bernoulli. En este caso, le vamos a asociar un parámetro a esa distribución, ¿no? Donde el parámetro puede ser interpretado según sea el caso favorable, ¿no? A tu experimento de Bernoulli. Entonces, cuando tenemos un experimento de Bernoulli, acá abajo lo está explicando antes de pasar a las probabilidades. Un experimento de Bernoulli va a ser cuando nosotros hagamos un experimento que tiene solamente dos resultados posibles. Solo dos. Y como son dos posibles resultados, dependiendo de lo que ustedes estén haciendo, va a haber un resultado que le vamos a considerar exitoso y otro resultado que va a ser fracaso. ¿No? Es lo más clásico. O también defectuoso o no defectuoso, ¿no? Positivo o negativo. Entonces, ¿qué significa? Que un experimento de Bernoulli es aquel experimento donde solamente existen únicamente dos posibles resultados, ¿no? Y eso depende del contexto en el cual estén trabajando también, ¿no? Para ponerle el nombre, ¿no? Puede ser que para un tipo de variable, lo que tú llamas éxito en un caso, puede ser que en el otro, en otro tipo, en otra variable sea el fracaso, ¿no? Entonces eso depende del contexto también, ¿no? Ya, entonces, como son dos posibles resultados, generalmente se le asocia a cada resultado un valor numérico y en este caso le vamos a asignar 0 y 1 a los dos valores. Bueno, al valor 1 va a ser para el éxito y al valor 0 va a ser para el fracaso. Entonces, de esta manera ahí tenemos, ¿no? Abajo. ¿Qué significa que probabilidad sea éxito? Probabilidad que la variable aleatoria tome el valor 1. Y la vamos a llamar P. ¿Y cuál sería la probabilidad de fracaso? Que la variable aleatoria sea igual a 0, ¿no? 1 menos P quedaría. En muchos casos, muchos autores lo denotan con este caso, cuando la variable aleatoria toma el valor 0, lo notan como Q. ¿Sí? Q se le puede entender como la probabilidad de fracaso, ¿no? Y el P es la probabilidad de éxito. Ya, mira, entonces con eso ustedes pueden definir la distribución de probabilidad. Entonces, acá en nuestra variable aleatoria solamente hay dos posibles valores, por si acaso, ¿no? Así lo vamos a trabajar su rango de valores. 0 y 1. Entonces, ¿cuál sería su función de probabilidad? De manera práctica, lo han colocado así. P a la X por Q a la 1 menos X. Multiplicado por una función identidad que también evalúa a 0, 1 como sus valores, ¿no? Entonces ahí ustedes, si es que están en el fracaso, sería con 0. Y ahí quedaría Q, ¿no? Si ustedes evalúan en 0, sería P a la 0 por Q a la 1. Pues ahí tendrían Q. Por ejemplo, ¿no? Ahí también, ¿no? Entonces eso lo debe cumplir, ¿no? En el valor de éxito debe darte la probabilidad de éxito y en el valor de fracaso 0 debe darte el valor de fracaso. Entonces, esta función o esta distribución de Bernoulli, como ven, solamente tiene dos valores su variable aleatoria, entonces se puede hacer un análisis, ¿no? De estos casos un poco más rápido, ¿no? No es tan complicado. En el caso de su función de distribución, a la izquierda del 0 o menor que 0 es 0. Cuando está mayor o igual que 0 y menor que 1, es el Q. Si X es mayor o igual que 1, es 1, ¿no?
¿no? Recuerden que se está acumulando, ¿no? En la función de distribución se acumula todo. Ya, y entonces, este tipo de experimentos tienen esa característica, ¿no? Solamente podemos obtener un resultado de los dos, nada más. Ya. Aquí también analizamos los valores esperados y la varianza. Entonces, el valor esperado de X sería P. Y bueno, el valor esperado de X cuadrado, bueno, se puede calcular y sale P mismo. ¿Y eso para qué lo han hecho? Para porque ustedes ahí puedan utilizar esto, ¿no? La varianza es el valor esperado de X cuadrado menos el valor esperado de X al cuadrado, ¿no? Listo. Ya, entonces eso es lo que vamos a tener. Bueno, acá está dando una fórmula general para los momentos de orden R. Recuerden que el momento de orden 1 es el valor esperado, ¿no? El momento de orden 2 es para la varianza, o se puede utilizar para calcular la varianza, ¿no? Y luego los demás órdenes ya tienen otro tipo de parámetros que relacionan, ¿no? Luego está el momento respecto a la media, ¿no? Y sus valores van a ser de esta forma, ¿no? Entonces, eso es de orden R, ¿no? Listo, entonces eso viene a ser entonces nuestro caso para la distribución de Bernoulli. Entonces, esto tiene más ejemplos. Acá hay unos ejemplitos para poder analizar. Ya, a ver, entonces le damos aquí, ¿no? Un agente de seguros dedicado a la venta de seguros de vida, dice. Realiza visitas a posibles clientes con el fin de contratar un seguro de vida. Se sabe que su trayectoria como agente, se sabe que es de su trayectoria como agente que en el 60% de las visitas tiene éxito y contrata un seguro. O sea, ya tenemos como dato que tiene una probabilidad del 60% de siempre contratar, ¿no? Un seguro. Definir la variable aleatoria asociada a este experimento aleatorio y obtener la media y varianza. Bueno, entonces lo que tienen es que el agente tiene un valor asignado para su probabilidad de que concrete un contrato de seguro, ¿no? Que pueda conectarse. Entonces, por complemento, el 40% sería lo contrario, ¿no? Que no llega a concretar un contrato de seguro. Entonces ahí la variable aleatoria también va a ser una variable aleatoria de Bernoulli, ¿no? También va a ser una variable aleatoria de Bernoulli. Ok, entonces, acá, ¿cuál sería el éxito? Bueno, de hecho que el rango de valores de X vamos a considerar ser y 1 nada más, ¿no? Donde 0 va a ser que no haya conseguido el contrato y 1 va a ser que haya tenido éxito, ¿no? Entonces dice definir la variable aleatoria asociada a este experimento aleatorio. Entonces eso va a ser, solamente lo hacemos así. Ah, ya lo puse, ¿no? Entonces escribiendo el nuevo. Ya, entonces de esa manera podemos utilizar para obtener la media y la varianza, ¿no? Bueno, pero con lo que antes vimos, ya no es necesario porque ya tenemos las fórmulas, ¿no? A ver, vamos a entrar. Siguiente.
está la variable X1 cuando el cliente contrata el seguro y X0 cuando el cliente no contrata el seguro. Entonces, allí, como les dije, la variable de tipo Bernoulli tiene solamente dos valores para su función de probabilidad, nada más. Dice, por consiguiente, la ML va a estar dando por lo siguiente, ¿no? P 0.6 y la varianza P por Q. Ya, está correcto. Estas son las fórmulas, ¿no? Las fórmulas, sí, con eso creo que no necesito hacer más, ¿no? Solamente reemplazar en las fórmulas, ¿no? Y con eso ya conocemos cuál es su valor esperado y su varianza de valores, ¿no? Nosotros podemos tener un experimento mayor, no necesariamente con una sola variable de Bernoulli, podemos tener varias variables y todas tienen el mismo comportamiento, ¿no? Son variables de Bernoulli y además que sean independientes, ¿no? Entonces acá en el ejemplo dice suponer que la probabilidad de éxito de un experimento es 0.2, ¿no? Y se realiza 5 ensayos independientes, miren, ¿no? 5 ensayos independientes, o sea, son como 5 experimentos donde uno es independiente del otro, ¿no? Calcule la probabilidad de que el primero y el último ensayo sean exitosos y los 3 intermedios sean fracasos. Entonces, ahí ustedes pueden definir X, la variable aleatoria, ¿no? Ok. Entonces, ese X va a ser para un solo resultado, ¿no? Para un solo ensayo, digo. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Tiene que ser 1 o tiene que ser 2? ¿No? Me está diciendo que yo quiero tener varias X, no solamente 1. Entonces acá debe haber varias X, X1. Y por ahí X4 y X5, ¿no? Entonces, como son independientes, aquí no hay mucho problema. Como son independientes, podemos trabajar a cada uno de manera independiente. Significa que uno sea 1, el otro 0, 0, 0, 0 y 1. Estamos haciendo un evento en el cual todo ocurre a la vez. Entonces, va a ser por el principio de multiplicación, todo va a multiplicarse. Ok, entonces, y cada uno vamos analizando de manera independiente cuál es su probabilidad, ¿no? El primero tiene que ser éxito, el último también tiene que ser éxito. Entonces ahí, el primero es F de 1, entonces sería probabilidad de X igual a 1, que sería exitoso, sería 0.2. Y luego ahí está, ¿no? Cuando X vale 0, ¿no? El segundo, X2. No, y así, ¿no? El último va a ser probabilidad de X igual a 1. Entonces, ahí no hay mucho problema, ¿no? Porque no está interviniendo la variable aleatoria, ¿no? Entonces, sería multiplicar y ahí conseguimos nuestra probabilidad, ¿no? Correcto. Entonces, el siguiente ejercicio también se puede hacer como un experimento de Bernoulli con varias variables aleatorias independientes. ¿No? Podemos tener varias variables aleatorias independientes que estén teniendo ese mismo comportamiento, ¿no? Con un experimento de Bernoulli. ¿No? Entonces, le podemos asociar una variable de Bernoulli y analizarlo, ¿no? De manera independiente, ¿no? Eso es lo que más o menos trata el ejercicio que está acá abajo, ¿no? Entonces ahí tienes un proceso de selección de personal donde ellos tienen ciertas variables que considerar, estudios superiores, experiencia laboral, digo, dominio de idiomas, conocimiento de informática. Entonces cada uno tiene su probabilidad. O sea, cada uno va a ser una variable, ¿no? X1, X2, X4.
Entonces, cada uno de ellos va a indicar una variable de Bernoulli y luego le calculamos el valor esperado y la varianza de todo, ¿no? Listo, de ahí viene el otro cálculo que es, suponiendo que las características son independientes, como yo les decía, ¿cuál es la probabilidad de que un entrevistado sea contratado si haya cumplido todas de ellas? O sea, la probabilidad de que el primero sea 1, de que el segundo sea 1, y el x cuarto también 1. Entonces ahí ustedes tendrían que ponerle de manera independiente, ¿no? No, de que primero sea 1, por la probabilidad de que x2 sea 1, y así sucesivamente, ¿no? Pues ahí ya se multiplican, ¿no? Las probabilidades. Ahí tendremos que multiplicar 0.5, 0.7, 0.3, 0.4. Y conseguiremos la probabilidad de que un entrevistado sea contratado, ¿no? Ya. Entonces, esa es la manera de trabajarlo. Pero esto se puede abreviar si ustedes definen una nueva variable aleatoria que asocie a varias variables de Bernoulli independientes, ¿no? Vamos a borrarlo. Algo que no noto es si ustedes me están escribiendo en el chat. Vamos a ver. No, no. Ya, entonces ya avanzamos, ya vamos a pasar a la binomial, ¿no? En verdad, esto se pasa bien rápido. Bueno, la binomial o el experimento binomial también es una variable aleatoria donde vamos a tener otra característica diferente, ¿no? Pero que está asociado a los experimentos de Bernoulli. Entonces, primero, es que este es un ensayo de un ensayo finito de una cantidad de pruebas que vas a hacer tú. Pruebas de forma independiente. Ese es otro criterio que debe estar también ahí puesto, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso que sea independiente? Quiere decir que si es que yo tengo un resultado en un ensayo, eso no va a afectar el siguiente ensayo. Eso significa, ¿no? O sea, la probabilidad no va a cambiar. Entonces, acá lo que es fijo es cuántos ensayos vas a realizar. Vas a realizar N ensayos. A ver, vamos a marcarlo aquí. Entonces, para caracterizar bien esta variable, ¿no? Porque es importante, porque es una de las que más vamos a utilizar. Realmente acá el experimento binomial, donde vamos a sacar las variables aleatorias binomial, tiene que tener en ensayos que es fijo. Cada resultado del ensayo o cada experimento que vamos a realizar, ¿no? A la vez va a tener siempre dos posibles resultados, éxito o fracaso. Eso no va a cambiar. Todos los ensayos son realizados de manera independiente, como le decía, ¿no? Entonces, acá vamos a trabajar con una probabilidad de éxito que va a ser constante para cada ensayo. Por eso estoy diciendo que es independiente, ¿no? Ok. Por ejemplo, acá hay unos ejemplos sencillos. Determine la probabilidad de la cantidad de artículos que son defectuosos en una muestra tomada al azar. O sea, le podemos hacer ahí el experimento binomial, ¿no? Con los artículos defectuosos que podemos obtener en un lote, ¿no? ¿Sí? En un lote que, claro, que está tomado al azar, ¿no? Y que, bueno, supongamos también que todos los artículos tengan la misma probabilidad, ¿no? De aparecer tanto defectuoso o no defectuoso, ¿no? Dependiendo de qué contexto le vamos a asociar. Luego dice, determinar la probabilidad de la cantidad de personas que se encuentran a favor de un candidato también podría ser en una muestra de personas elegidas al azar. Una población grande, ¿no?
También podría hacer eso, ¿no? O sea, ahí en ese caso necesitamos conocer también las probabilidades, ¿no? De los del éxito, ¿no? Ok. Entonces, eso también puede ser. Claro que cuando tenemos una muestra muy grande o una población muy grande, ahí se asuman algunas cositas adicionales, ¿no? Ya, entonces, de nuevo repito, ¿no? La variable binomial va a ser cuando nosotros hacemos en ensayos, una cantidad fija de ensayos o pruebas, todos los posibles resultados de cada ensayo solamente son éxito o fracaso. O sea, hay un éxito y hay un fracaso, nada más. Ya, otra vuelta recalco, ¿no? El éxito o fracaso no significa que sea, ¿cómo puede decir? Ganar la lotería, podría decirse, no es el éxito, ¿no? El éxito o fracaso se le asocia dependiendo del contexto del problema. Por ejemplo, puede ser que el éxito sea obtener una pieza defectuosa, ¿no? O el éxito sea no contestar un número de llamadas, ¿no? Ya, y aparte que todos los ensayos que vamos a realizar, porque vamos a realizar en ensayos, ¿no? Siempre sean independientes, o sea, no haya ningún problema con el siguiente ensayo que cambie su probabilidad, no va a cambiar, ¿no? Porque va a ser independiente. Bueno, la notación clásica generalmente para el éxito va a ser igual que la de Bernoulli. Al éxito va a ser variable B, ¿no? Ok, entonces vamos a ver ahora otra cosa. Entonces, he hablado mucho de esto, ahora vamos a ver cómo analizamos la probabilidad, ¿no? Como les decía, ¿no? La probabilidad en este caso vamos a asumir para el éxito con un valor P, ¿no? Y el fracaso sería, en ese ensayo, sería 1 menos P, ¿no? Y pero la notación que vamos a manejar es el valor de Q, ¿sí? Entonces, esos dos van a cumplir esos dos valores, ¿no? P y Q. Salió un poquito de sol, ¿no? Entonces, acá ya está la definición más formal, ¿no? Una variable aleatoria X tiene una distribución binomial con los parámetros N y P. O sea, también es otra forma de siempre de darse cuenta de la binomial, ¿no? Tiene dos parámetros nada más. El N, el número de ensayos, y el P, la probabilidad del éxito, ¿no? La función de probabilidad está dada de esta forma. En este caso le colocan así con X, NP, pero no es necesario, ¿no? Pueden colocar solamente X, ¿no? Se supone que estamos en la binomial. Si no, NP lo colocan para indicar los parámetros. Pero la que vamos a manejar va a ser esta de aquí, ¿no? X, la variable aleatoria que yo estoy trabajando, y voy a indicarlo así, con una B, NP, los dos parámetros importantes. Porque de ahí deduzco ya que los valores que va a tomar el X va a ser de 0 hasta N, ¿no? Ya, entonces, su distribución de probabilidad, como ven acá, o su función de probabilidad, está dada por esta fórmula. Combinatorio de n en x, p a la x, por q a la n menos x. Eso es porque, a ver, vamos a interpretarlo antes de pasar eso. ¿Qué significaría que yo diga f de x igual a 2? Quiere decir que de los n ensayos haya obtenido 2 éxitos, ¿no? Eso significa que sea 2, ¿no? O sea, probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Sí? Entonces, yo prefiero utilizar esta notación en vez de poner el F. Porque eso menos confunde en muchos casos, ¿no? Entonces, está diciendo que en el experimento que yo tenga como resultado X igual a 2, tiene que aparecer 2 éxitos, ¿no? Y los demás deben ser fracasos. Pero como yo estoy haciendo en ensayos de forma independiente, ojo, ¿no? Primer ensayo, segundo ensayo, tercer ensayo, cuarto ensayo, hasta el último ensayo N, ¿no? Entonces, esos ensayos no aparecen en un mismo orden, ¿no? Pero son en ensayos lo que debo hacer. Y debo contar de cuántas posibles veces hay de que salga dos éxitos, ¿no?
Entonces es como tener 1, 2, 3, 4, n, ¿no? Donde va a haber éxitos 2, ¿no? Y los demás van a ser fracasos. Entonces es como decir que ustedes, esos éxitos tienen que combinarse entre los n fracasos, ¿no? Entre los n ensayos, digo, ¿no? Entonces ahí se demuestra que todos los posibles resultados para que salgan dos éxitos son combinatorios de n en x. ¿Ok? Entonces ahí viene el problema. O también ahí lo pueden ver como puntuaciones con elementos repetidos también, ¿no? ¿Ven? Éxito es 2 y fracaso son n menos 2 en este caso, ¿no? Y también lo pueden ver y van a demostrar la misma fórmula. Ya. Luego, bueno, la función de distribución acumulada, que es lo que te interesa, es la sumatoria desde n0 hasta un valor x, ¿no? Pero otra cosa importante es que muchas veces uno define una función de probabilidad y recuerden, ¿no?, que debe cumplir todas las condiciones, ¿no? Que la sumatoria de todos sus f en cada valor de la variable aleatoria siempre debe dar la unidad, ¿no? O sea, desde x 0 hasta n de la función de probabilidad debe dar 1, ¿no? Esa es otra condición también, ¿no?, de la función de probabilidad. Eso es lo que está haciendo acá abajo, ¿no? Está sumando todas ellas. Al final es como un binomio de Newton. P más Q. No, ahí está el Q, que es, ustedes me dijeron ustedes. Ese es el valor de la probabilidad de que sea fracaso, ¿no? Entonces ahí consigo P más Q elevado a la N, ¿no? Eso vale 1. ¿No? Esto es justamente el desarrollo de un binomio de Newton de orden N, ¿no? Pero sí se cumple la propiedad, ¿no? Que la suma de las funciones de probabilidad en cada valor de la variable aleatoria siempre vale 1, ¿no? Se cumple esa propiedad. Ya, ahora, ¿qué nos falta? Ver la función de distribución acumulada y también ver el valor esperado y la varianza, ¿no? Ya, bueno, acá sí no va a haber una fórmula más chiquita, pero sí vamos a tenerla acá mejor representada, ¿no? Como son variables aleatorias discretas, entonces va a ser una sumatoria finita nada más, ¿no? Aquí. Donde ahí están los subíndices y los superíndices, ¿no? I, N menos I, cómo están cambiando a medida que va aumentando el I desde 0 hasta el X, ¿no? Perdón. Ahí está, ¿no? Desde 0 hasta el X. Bueno, sigue siendo lo mismo que lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Para una variable aleatoria discreta, ¿no? Si X es menor que el último valor de la variable aleatoria, se hace 0. Si X es mayor o igual que el último valor, o el mayor valor, podríamos decir, ¿no?, de la variable aleatoria, entonces esto se va a hacer 1, ¿no? Entonces, acá algo interesante es que si tuvieran dos variables aleatorias, x, y, donde una es el número de éxitos y otra es el número de fracasos, entonces esas dos tienen una relación, ¿no?, con sus probabilidades. Supongamos que son el mismo experimento aleatorio, ¿no?, con n ensayos. Y bueno, seguimos con la independencia, ¿no? Entonces, la probabilidad de que hemos obtenido X éxitos con la variable X es como decir la probabilidad de que hayamos obtenido N menos X fracasos, se podría decir, ¿no?, con la variable Y, ¿no? Entonces, ellos dos son iguales. ¿Ok? Se puede demostrar ahí con la fórmula de combinatorio, ¿no? Combinatorio N en X de PLX por Q a la N menos X. Mientras que el otro, ¿qué sería? Sería combinatorio de n, n menos x. Pero acá es el fracaso, por si acaso, ¿no? Este es el fracaso, ¿no?
El fracaso ahí es Q. Qn menos X por complemento P con X, ¿no? Son lo mismo, ¿ven? Pues ahí también pueden analizarlo de esa manera, ¿no? Listo. Ya. Entonces acá algo interesante es que ¿cómo podemos deducir el valor esperado y la varianza, ¿no? Sin necesidad de estar haciendo esa fórmula de probabilidad, ¿no? De la sumatoria de cada variable, de cada valor por su probabilidad, ¿no? Que va a ser un poco borroso. Y ahí vamos a utilizar un poco que una variable aleatoria binomial, o que tiene distribución binomial, se puede ver como una suma finita de n ensayos de Bernoulli. Es lo que estamos tratando de escribir acá. Supongamos que x es binomial, ¿no? O sea, entonces ahí podemos decirle que eso se puede expresar como una suma de n ensayos de Bernoulli, no variables de Bernoulli. Entonces, en Bernoulli no había más que un solo resultado nada más, ¿no? Que sea éxito o fracaso, ¿no? Entonces, el P estamos trabajando porque se supone que el X en la binomial está indicando el número de éxitos, ¿no? Entonces allí, bueno, si lo ven como una suma de variables aleatorias independientes, o X1 más X a la N, entonces ahí utilizamos lo mismo que se hizo de propiedades para una suma de variables aleatorias, ¿no? Que el valor esperado de SX es la suma finita de los valores esperados, ¿no? Cada una es una variable de Bernoulli, XI, X1, X2, X3, ese sería P. Y por el producto de la sumatoria de 1 hasta n va a ser np. Y de forma análoga se puede hacer para la varianza. X1, X2, Xn sería varianza, ¿no? De la sumatoria de las varianzas de cada una de las variables de Bernoulli, ¿no? Que son p y q cada una de ellas, ¿no? Y el n va a ser por las n variables que estamos sumando, ¿no? Y ahí está la función de distribución. Bueno, y no hay nada más que decir. Ahora, ustedes también pueden hacerlo así, ¿no? El valor esperado de x, podrían hacer la sumatoria de los xy por la probabilidad, ¿no? También pueden hacerlo, pero para eso necesitamos cuánto vale XI, ¿no? Entonces, desde ahí va a ser un poco tedioso para hacerlo de esa manera. Ahí está, ¿no? Ahí están demostrando más o menos cómo lo han hecho utilizando la función de probabilidad, ¿no? Obtener su valor esperado y varianza por definición, ¿no? Esta es la probabilidad, ¿no? Si acaso esta es la función de probabilidad. En este caso le han puesto K. Entonces ahí están haciendo la sumatoria, ¿no? Sumatoria de cada valor, ¿no? De la combinatoria, de la probabilidad, desde 0 hasta n, ¿no? Ya que está la probabilidad, ¿no? Y ahí el k va desde 0 hasta el valor de n, ¿no? Y ahí consiguen ahí ese valor, ¿no? Miren, de K0, hacen el K, despejan el combinatorio. El K se cancela con K factorial, queda K menos 1 factorial.
Está muy bien. Y ahí, por ahí, le van a hacer el cambio de... El cambio es 1 por J, ¿no? Así, J comienza de 0 hasta N menos 1. Y consiguen allí este tipo de sumatoria que justamente coincide con la sumatoria del binomio de Newton, ¿no? Entonces ahí quedaría 1, ¿no? Sería NP por 1, ¿no? Entonces NP sería el valor esperado. A ver, pues eso es. Y luego, a ver, con la varianza, algo similar, pero va a ser un poco más complejo ahí. Vamos a borrarlo. El valor esperado de x por x menos 1. Ahí está la suma, el producto, ¿no? X por xk menos 1, ¿no? Y ahí está la probabilidad, ¿no? Entonces, esta parte ya es otra forma de calcularlo, ¿no? Pero este solamente ha funcionado para este tipo de distribución, ¿no? Para la binomial nada más, ¿no? Al final queda así, ¿no? Ya, entonces eso sí, podemos dejarle ahí para que después pongan a alguien cómo hacer la demostración, ¿no? Entonces, solamente para terminar, acá está la proposición, ¿no? Si tenemos k variables independientes y todas ellas tienen distribución binomial, entonces, y cada uno tiene su propio parámetro n sub i y p, ¿no? Entonces, lo único común que van a tener todas ellas es que tienen la misma probabilidad de éxito en cada ensayo, ¿no? La cantidad de ensayos que hacen es diferente de lo que está diciendo aquí. Pueden ser una suma de variables aleatorias que tengan una diferente cantidad de ensayos, cada una de ellas. Entonces, la suma de ellas también genera una distribución binomial, ¿no? Donde los parámetros son n1 más n2 hasta n sub k. Y el parámetro de éxito sigue siendo P. Entonces, lo único que ha cambiado acá es cómo va a ser ahora N, ¿no? N va a ser la suma total de ensayos de cada uno de las variables aleatorias, ¿no? Pero recuerda que estos son independientes, ¿no? O sea, ustedes se van a dar cuenta cuando hacen un experimento cómo, si son independientes o no. Eso es importante porque si no, no pueden asumir este tipo de sumatoria, ¿no? No van a poder hacerlo así. No van a poder tomarlo la distribución binomial para esa suma como si fuera el parámetro suma n. Y bueno, el éxito también cambiaría, ¿no? Listo. Por ejemplo, acá le están mostrando cómo es, ¿no?, lo que le estaba diciendo. Para uno, un solo ensayo es una distribución de Bernoulli y la binomial. Es lo que es, hemos dicho antes, ¿no? Porque una binomial son n ensayos de Bernoulli, se podían hacer. N ensayos de Bernoulli que se han realizado, ¿no? Esa es la relación que podemos conseguir con la binomial y la Bernoulli. Bueno, acá ustedes ven cómo es la relación del número de ensayos con el parámetro, ¿no? La han hecho ahí la gráfica de las distribuciones. Entonces ahí podemos notar, miren, si es que si la probabilidad de éxito es muy pequeña,
se distribuye más o menos hacia la izquierda, es, ¿no?, asimétrico, ¿no? Y mientras que si toma P igual a 0,5, más o menos asimétrico todo se hace. Y lo mismo con esto, ¿no? Se distribuye de manera asimétrica por la izquierda, ¿no? Pues ahí con el manejo del P, ¿no? El manejo del P creo que está indicando eso. Entonces la binomial tiene muchos ejemplos. Y ya hemos hecho ya ejemplos de la binomial. Lo que ahora vamos a asociarle ya y decirle, esta es una variable o una distribución binomial, ¿no? O un experimento binomial. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, ¿cuál es la probabilidad de obtener 4 caras o más al tirar 6 veces una moneda? Entonces, ¿el n quién es? ¿Y quién sería el parámetro P? Primero, ¿es una binomial o no? X que sea el número de caras obtenida, ¿no? ¿No? Entonces, como cada lanzamiento es independiente, no dice en ningún lado que sea diferente. Acá todavía lo dice, son equilibradas. Entonces, quiere decir que cada lanzamiento va a tener el mismo resultado, ¿no? Con la misma probabilidad, me refiero. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Que como son 6 ensayos, n vale 6. Esto va a ser X con un parámetro de éxito. Como es cada moneda, ¿cuál es la probabilidad que salga cara? 1/2, ¿no? Entonces, X va a ser asociada a una binomial con N6 y parámetro 1/2. ¿Cierto? Ya, entonces acá abajo lo están haciendo también. Nosotros solamente queremos analizar la probabilidad de que X sea mayor o igual que 4. Y como yo le digo, lo estamos haciendo como si fuera una distribución binomial. Entonces eso ya es más fácil porque estaríamos viéndolo con la fórmula, ¿no? Ya no tendríamos que analizar cómo quedaría la probabilidad, no. Ya directo es esto ya. Como lo has identificado que es una binomial, solamente hay que aplicar correctamente la fórmula, ¿no? Por ejemplo, de 4 sería combinatoria de 6 en 4, por P a la 4, por Q al cuadrado, y así, ¿no? Luego combinatoria de 6 en 5, P a la quinta, por Q a la 1, ¿no? Más combinatoria de 6 en 6, P a la sexta, ¿no? Sería eso, ¿no? Claro, ahí tendríamos que, bueno, hacer la sumatoria, ¿no? Ese es el trabajo que están haciendo acá abajo, ¿no? Ahí están sumando todas las probabilidades, ¿no? Listo. Pues claro, acá tendríamos que hacer el cálculo de la suma, ¿no? Pero como les digo, no es... Cuando tú ya tienes bien claro que es una binomial, ya ustedes aplican directo la distribución, ¿no? ¿Cómo es la distribución de probabilidad? A ver, ¿qué nos dicen acá? Este ya es un poquito más extenso, dice, ¿no? Una fábrica tiene una norma de control de calidad consistente en elegir al azar diariamente 20 artículos producidos y determinar el número de unidades defectuosas. Diariamente 20 artículos producidos, siempre lo hace. Y bueno, la variable aleatoria puede ser el número de unidades defectuosas, por ejemplo. Pero hay que seguir leyendo, ¿no? Si hay 2 o más artículos defectuosos, la fabricación se detiene. Para una inspección de los equipos, de los equipos de fabricación, seguro, ¿no? Se conoce por experiencia que la probabilidad de que un artículo producido sea defectuoso es 5%. Encuentre la probabilidad de que en cualquier día de la producción se detenga al aplicar esta norma de control. Entonces, hay que identificarlo, ¿no?
la probabilidad de que cualquier día la producción se detenga aplicada esta norma de control. Entonces, ¿qué significa que se detenga? Que el número de fracasos o defectuosos sea mayor o igual de lo que nos dice el problema, ¿no? A ver, entonces acá, si hay dos o más artículos defectuosos, se detiene, o sea, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2, ¿no? Entonces ahí lo convendría ponerlo como variable aleatoria, el número de artículos defectuosos, ¿no? Entonces el éxito ya no es lo que parece ser, ¿no? El éxito en este caso es asociado a que se obtengan artículos defectuosos, ¿no? Entonces eso va también de la mano con el contexto de la variable, ¿no? ¿Qué variable has definido para ver si se puede asociar a una binomial, a una binomial negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Ok. Ok, entonces, es lo que han hecho ahí en el problema. Si han dado cuenta, lo primero es darse cuenta si es una binomial o no. Son 20 ensayos. Son 20 ensayos, ahí están los 20 ensayos. Son independientes. Primera cosa que van a hacer ustedes es asumir independencia, si en caso no lo dice. ¿Ok? Eso grábenselo también en la cabeza. A menos que ustedes o el problema les diga que no va a ser independiente cada ensayo, ¿no? Pero acá te lo están diciendo, ¿no? O no te lo dicen, no te dicen nada. Entonces hay que asumir que es independiente. ¿Ok? Ya, eso lo vamos a asumir al inicio. Pero si en el texto nos dice que no es independiente, entonces ahí sí. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un defectuoso? Es el valor de P. 5% según el problema, ¿no? Y definimos nuestra variable aleatoria, X, como el número de artículos defectuosos que hemos obtenido al extraer 20 artículos al azar, ¿no? En muchos casos, cuando son una cantidad muy grande y lo hacemos al azar, también ahí lo asumen como si fueran independientes las extracciones, ¿no? Eso es lo que vamos a ver con la hipergeométrica. La hipergeométrica tiene que ver con la binomial, solo que la hipergeométrica es cuando hacemos extracciones sin reposición. Acá no, acá estamos suponiendo que lo estamos haciendo como si estuviéramos haciendo con reposición, para que se mantenga el éxito, ¿no? La probabilidad de que sea defectuoso se mantenga. Ya, entonces allí tengo X, tengo los valores de la variable aleatoria de 0 hasta 20. Ya, entonces acá está en mi función de probabilidad. Como he identificado que mi X es una binomial, N20 parámetro P, entonces ya puedo utilizar mi función de probabilidad para la binomial, ¿no? Combinatorio de n en x, p a la x, 1 menos p por n menos x. Ahora, nosotros queremos que la producción se detenga, ¿no? Eso por condición es cuando se obtienen más, dos o más artículos defectuosos, ¿no? De la extracción que hemos hecho, ¿no? O sea, ahí está la probabilidad, ¿no? X mayor o igual que 2. Y ahí vamos analizando, ¿no? Por complemento es más fácil porque del 2 hasta el 20 son como 18 valores, 19 valores. Entonces mejor lo hago por complemento que son menos, ¿no? 1 menos la probabilidad de X menor o igual que 1. X0, X1, ¿no? Y ahí ya reemplazamos los valores, ¿no? Listo. Entonces la probabilidad de que se detenga la máquina o la producción es cuando X mayor o igual que 2 sería 1 menos la probabilidad de X menor o igual que 2, ¿no? Menor que 2, digo. Entonces sale 26,41%. Listo.
Luego de esto, este tipo de problemas, hay muchos problemas aquí, ¿no? Varios. A ver. A ver, vamos a intentar interpretarlo para ver la solución después, ¿no? Un jugador apuesta un número del 1 al 6, dice. Se tiran 3 dados, ¿ok? Si el número apostado aparece K veces, entonces K que vale 1, 2 y 3, entonces el juego gana K unidades, el jugador gana K unidades. Si dicho número no aparece ninguna vez, el jugador pierde una unidad. ¿Se trata de un juego justo para el apostador o no? Bueno, ¿cuándo es un juego justo para un para este tipo de casos, cuando el valor esperado es, ¿se acuerdan? Positivo. No, cero. Juego justo es cero. El valor esperado cero. Ya, favorable sí, cuando es mayor, que es positivo, ¿no? Ya, a ver, entonces, en ese caso, si se tira 3 dados, ¿no? Si el número apostado aparece K veces. Ya, entonces acá sí está un poquito interesante. Hay que ver entonces cómo vamos a analizar. Entonces, ¿quién sería nuestra variable aleatoria? ¿Qué dicen? ¿Quién sería X? Vamos a definir. Porque según X vamos a decir quién es N y quién es P, ¿no? Cada resultado del dado aparece un sexto, ¿no? Cada resultado tiene una de seis, ¿no? Pero me parece que eso no es la variable aleatoria, ¿no? Aquí la variable aleatoria va a ser ¿cuál? A ver. Bueno, va a ser el K, pues. Va a tener que ser el mismo K, porque el K va a indicar cuántas unidades está ganando. Entonces, lo que nosotros queremos que sea el juego sea justo, entonces queremos que la cantidad que ha ganado, las K unidades que ha ganado en total, sea cero, ¿no? O bueno, el valor esperado sea cero, ¿no? Tiene que ser el K. Entonces acá K puede ser cero, puede ser uno, puede ser dos o puede ser tres. O sea, puede ser que ninguno de los dados que ha tirado, que son tres, en ninguno de los tres dados aparece su número, ¿no? Un ejemplo podría ser, yo aposté por el número 2, pero al lanzar me ha salido 1, 2, 3, por acá me salió 1, y por acá me salió 4. Entonces, no he ganado ningún, no he ganado nada. Más bien he perdido ¿cuánto? Una unidad, ¿no? Entonces, esos son los valores que va a tener el X. Ok, entonces ahora vamos a verlo. Vamos a pasarlo, ¿no? Vamos a ver la solución. Vamos a borrar. Ya, entonces X es un parámetro con valor n, ¿no? Y P un sexto. X puede tomar 4 valores, 0, 1, 2 y 3, nada más, como hemos dicho, ¿no? Entonces ahí vamos a, como ven, ahí está analizando para cada caso, ¿no? Ya, a ver, ¿por qué es un sexto? A ver, ¿quién lo dice? ¿Por qué la probabilidad va a ser un éxito?
Es un dado, tiene 6 valores. Claro, ¿no? Entonces va a ser un sexto por cada número, ¿no? Sí. Ya. Entonces, por eso que el éxito va a ser un sexto. Ya, entonces acá vamos de nuevo. Si dicho número aparece ninguna vez, ¿no? Ya, entonces con los valores que hemos obtenido, que X va a ser 0, 1, 2, 3, son los únicos, por ejemplo, si saca 1, una unidad. Si saca 2, 2 unidades. Si saca 3, gana 3 unidades, ¿no? Pues ahí están las probabilidades. Combinatorio de 3 en 0, combinatorio de 3 en 1, combinatorio de 3 en 3, combinatorio de 3 en 2, ¿no? Entonces, las probabilidades se pueden hallar, ¿no? Porque es un experimento binomial, ¿no? Sigue esa fórmula. P de X igual a K, por si acaso. Combinatorio de N en K. De P a la K por Q a la N menos K, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? Y luego de eso, hallamos el valor esperado, ¿no? Para ver si es justo es, o no es justo para el jugador, ¿no? El valor esperado es lo que indica si en caso se... ¿Qué es lo que se espera ganar? Después muchas veces que repite el juego, ¿no? Entonces ahí define la variable ganancia, ¿no? Entonces donde la ganancia va a ser una unidad negativa, si en caso salió cero, ahí está la X cero, una unidad, ahora voy a marcar mejor con la negativa, si eso es lo que pierde, pues cuando sale, no sale ningún número en los tres dados, ¿no? Ahí está uno, ahí está su probabilidad para que salga uno, luego dos, si salen dos números, bueno, dos dados con sus números, ¿no? Y luego ahí está el 3, ¿no? 3 cuando sale ahí los resultados, ¿no? Bueno, como ahí han sacado el valor, el juego dice no es justo. En media el jugador pierde en cada partida, dice. Y 7 sobre 26. O sea, acaba salido 17 sobre 216. Entonces tenemos eso de aquí, ¿no? O sea, este caso del juego no es justo, ¿no? El juego tendría que haber salido cero para que sea justo. Es diferente de cero. Solamente para verificar, ¿está correcto ese número? 250, 3, 45, sí. 45 más 150 más 1. Qué raro, ahí no sale eso, ¿no? 3 por 15, 45, 150. Ahí está mal calculado, ¿no? Pero igual no sale ese número. A ver, un rato vamos a corregirlo. 61 sale, ¿no? No, 71. Ah, está al revés el número, ¿no? 71 sobre 216, la escrita al revés. Ya, ok. Ya, entonces eso es lo que ahí tenemos, ¿no? Listo. Bueno, pierde, está mal dicho pierde, ¿no? Porque está ganando, ¿no? En teoría acá debe ser, está ganando, ¿no? Gana cada partida, ¿no? Profe, a mí me salió menos 17 sobre 10, 216. O hemos reemplazado, o está reemplazado mal aquí. No, digo que la operación está mal. Es menos 17 sobre 16. Ah, ya entendí. Yo también me equivoqué, ¿no? Yo he visto mal. El 2 lo he multiplicado con 75. Sí, tienes razón, entonces. Más 75 es, ¿no? Más 30, más 3. Sí, tienes razón. Sí, va a salir menos 17 sobre 216. Gracias. Sí.
Sí, entonces sí es desfavorable. Ahora sí tiene sentido, ¿no? El jugador sí pierde en cada partida, ¿no? Sale un resultado negativo. No es justo para el jugador, ¿no? Entonces, para que sea justo, tiene que haber salido cero, como les dije, ¿no? Y esto es negativo, entonces es peor todavía. Es desfavorable. Ya, entonces aquí vemos ese ejemplo. Ahora pasamos a otro. Vamos a borrarlo. Ya, este último ejemplo, a ver qué dice. Dice, un examen de opinión múltiple o opción múltiple contiene 10 preguntas, ¿no? Cada pregunta tiene 4 opciones, de las cuales solo una es la correcta, dice. El examen se aprueba si se responde correctamente al menos 6 preguntas. El estudiante adivina las preguntas, conteste las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar el examen? Y luego, si el estudiante adivina al menos 3 de las preguntas, ¿cuál es la probabilidad de reprobar el examen? Entonces, ahí el valor esperado y la varianza, ¿no? Donde una. Entonces, cada pregunta es como un ensayo de Bernoulli. Entonces, la probabilidad de éxito de cada pregunta es 1 de 4, ¿no? Es lo que van a calcular ahí. Ya. Si el estudiante adivina las preguntas, conteste, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de aprobar el examen? Entonces, acá son 10 preguntas, son 10 ensayos de Bernoulli que te va a hacer, ¿no? Entonces, la binomial va a ser con N10, donde cada pregunta tiene una probabilidad de éxito de 1 a 4, un cuarto, ¿no? Entonces, para probar X, vamos a decir que es el número de preguntas que ha contestado correctamente. Entonces, ¿qué sería la está más fácil, ¿no? La probabilidad de que el número de preguntas que ha contestado correctamente debe ser mayor o igual que 6, ¿no? Claro, al menos 6 está diciendo, ¿no? Como dato. Mayor o igual que 6. Entonces ahí vendría ya la sumatoria, ¿no? Del combinatorio. Desde N, bueno, N10. X, desde X igual a 6 hasta 10, ¿no? De 1/4 elevado a la X por 3/4 elevado a la 10 menos X. Ya sería una sumatoria, ¿no? Ya, entonces sería para el caso A, ¿no? Entonces lo borramos, a ver, vamos a ver. Luego el caso B es que adivine al menos 3 de las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de reprobar el examen? O sea, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Ah, ya. Entonces, esta es una probabilidad condicional, por si acaso. Acá tengan cuidado, ¿no? Se está diciendo que ya adivinó al menos 3. O sea, en la B, la probabilidad de reprobar. Reprobar quiere decir que X sea menor que 6. O sea que no conteste 6. Tal que ya adivinado al menos 3. Pues más o menos así va a ser, creo, ¿eh? Vamos a verlo. Entonces, esta es la condición, ¿no? Esa es la condición. Y luego viene recién la probabilidad, ¿no? Sí, dado o sí, el estudiante dice acá, ¿no? Esa es la condición que debemos tener primero presente, ¿no? Eso va a suceder de esa manera. Ya, entonces ahí igual vamos a hacerlo como la probabilidad condicional, X menor que 6 y X mayor o igual que 3. Nos acaba de salir un intervalo, ¿no? Bueno, en este caso son discretos. Sí importa el signo menor o igual, ¿no? Y acá la probabilidad de que X
sea mayor o igual que 3, ¿no? O sea, por lo menos 3 ya hizo bien, ya. Es lo que está diciendo en la condición, ¿no? Ya adivinó al menos 3. Entonces, ¿qué faltaría? A ver si es que eso es suficiente para poder sacar una buena probabilidad, ¿no? De obtener resultados favorables. Entonces acá lo vamos a ver. Ya creo que el otro ya es análogo ya. Pues acá está lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe? X mayor o igual que 6. Ahí está el parámetro 10, el parámetro P, 1/4, la sumatoria, y luego estábamos la parte B, ¿no? Entonces igual, ¿no? Aquí la independencia, lo que es probabilidad condicional, seguimos utilizando, ¿no? Eso sí, vamos a seguir arrastrando hasta el final, ¿no? Valor esperado, ya sería NP. Lo bueno es reconocer que la variable aleatoria ya es binomial. Simplifiquen estos cálculos, en el cálculo del valor esperado de la varianza, ¿no? Porque ya uno ya sabe cómo queda siempre. Listo. Ya, creo que con esta más nos quedamos hasta aquí nada más. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, la binomial era un experimento donde hacíamos en ensayos, pero todos ellos tenían la misma probabilidad de éxito. Y además de eso, la otra característica es que todos eran independientes, ¿no? La hipergeométrica tiene que ver un poco con la binomial. Tiene más o menos la misma característica. Solo que los resultados ya no son independientes, se podría decir. Entonces, este es un experimento donde vamos a tener ahí una cantidad de elementos, ¿no? Acá le han puesto A. Otros libros lo denotan de otra manera. A, ¿no? Que cumplen una cierta propiedad P1, ¿no? Que puede ser probabilidad de éxito, ¿no? Y tiene otra cantidad de elementos B que cumplen otra propiedad. Entonces, de esa cantidad, o sea, imagínense que tuviéramos acá un A y un B. Entonces, de esa cantidad, nosotros vamos a coger N objetos. Entonces, vamos a tomar acá N objetos. Es lo que está diciendo nuestro experimento hipergeométrico, se le llama ahora. Experimento hipergeométrico. Ya, entonces tomas esos N elementos y lo que vas a definir como X, la variable aleatoria hipergeométrica, o la X que va a tener distribución hipergeométrica, va a ser el número de elementos que tengan la propiedad P1. ¿Sí? O sea, número de elementos que pertenezcan a A, en otros, ¿no? Elementos de A, se podría decir, ¿no? Porque los de A son los que tienen la propiedad P1. Entonces, eso es lo que vamos a tener ahí, ¿no? Ahora, el problema es que lo vamos a hacer de tal manera que uno va a ser sin reemplazo. O sea, va a sacar de uno en uno los elementos de este grupo N, de toda la población, perdón, hasta llegar a un N, ¿no? Pero todos los ensayos van a ser de forma sin reemplazo, se dice, ¿no? Sin reemplazamiento. Ya, listo. Entonces, ese es más o menos el experimento que vamos a realizar. Entonces, miren la fórmula como he obtenido, ¿no? Ahora ya no es, como ya no es con independencia, ¿no? Ni se mantienen las probabilidades. Ahora ya utilizas el análisis combinatorio para contar y hallar la probabilidad, ¿no? Primero, A más B sobre N viene a ser todos los grupos de tamaño N de los A más B que tenemos, ¿no? A más B es la población. Se toma un grupo de N, entonces ahí tiene lógica esa fórmula. Ese es todos los casos posibles, ¿no? Todos los casos posibles de tomar N elementos, ¿no?
arriba están, como yo quiero, X elementos que tengan la propiedad A. Entonces ahí está el combinatorio de A en X. Esos son los elementos que han salido con esa propiedad X. Y lo demás va a ser los elementos que han salido con la propiedad complementaria, ¿no? A, que es la propiedad B, N menos X. ¿Ok? Y se van a multiplicar porque estos dos juntos van a formar el grupo de N elementos, ¿no? Ya, entonces acá está la notación para denotar una variable que tiene distribución hipergeométrica. Acá está el A más B, el A y el N, ¿no? Ya, listo. Entonces acá avanzamos. Bueno, y esto tiene que ver un poco. Acá está su función de distribución. Tiene mucho ahí la sumatoria, ¿no? De las probabilidades que se van acumulando desde la, desde el valor 0 hasta un valor X, ¿no? Entonces, esta distribución hipergeométrica generalmente se va a aplicar para hacer controles de calidad de una fabricación en serie, dice, ¿no? Entonces ahí puede ser que los lotes que contienen los elementos buenos sea el A, ¿no? Y B va a ser los elementos que son defectuosos, ¿no? Y para hacer el control tomamos N elementos de ese, de esa población de artículos que están fabricados, ¿no? Entonces ahí hacemos la elección sin reemplazamiento, ¿no? Vamos eligiendo uno a uno hasta tomar una fuente de tamaño N. Y dependiendo de la cantidad de casos favorables o casos buenos, artículos que no sean no defectuosos, vamos a decir, ¿no? Si es que se toma o no se toma el lote como si estuviera un control de calidad, ¿no? El control de calidad pasa o no pasa el control, ¿no? Ya, entonces, acá vamos a suponer varias cosas, ¿no? Primeramente, la elección es sin reemplazamiento de N elementos. Están las variables XY. Entonces, aquí lo que están haciendo es más o menos darle forma para poder analizar la variable, ¿no? Entonces ahí dicen, ¿no? Bajo la suposición que seleccionan al azar sin reemplazamiento los N elementos de la población que contiene A elementos y B elementos, ya hemos dicho con propiedad P1 y P2, P2 o P2, ¿no? Entonces ahí XY va a ser 1, si el yésimo elemento cumple P1 y va a ser 0 si cumple la otra propiedad, ¿no? Entonces, supongamos que los N elementos seleccionan la población, dice. Ya, entonces, dice primero, ordenando primero todos los elementos de la población aleatoriamente y seleccionando después de los N primeros elementos de esta ordenación, ¿no? Ya, entonces, algo por el estilo, ¿no? Van a enumerar supuestamente los posibles resultados, ¿no? X1, X2, hasta XN. Y los demás va a ser XN más 1, XN más 2, hasta llegar al último término de la población, ¿no? Entonces, ahí han puesto XY igual a 1 para el primero, que tiene que ser los primeros que van a salir positivos, ¿no? A entre A más B, y PXY igual a 0, B entre A más B, de 1 hasta N lo han tomado. Sí lo van a hacer. Entonces acá están dando la forma, si se dan cuenta, ¿no? Acá el valor del XY con 1 va a ser A sobre A más B, su valor esperado. ¿Ya? Y por aquí, para el valor de X, la varianza de XY va a ser de A por B sobre A más B al cuadrado. Ya, entonces, puesto que X dice va a ser X1, X2, XN, entonces el valor de la variable X va a ser
la sumatoria de estos valores esperados, ¿no? N veces A sobre A más B. Bueno, acá entonces creo que está bueno para hacer una exposición. Sí, creo que como trabajo que vamos a tener siguiente, vamos a dejar a un grupo que haga esta exposición, ¿no? Que nos explique mejor cómo es que está trabajando acá este tipo de demostración, ¿no? Con la hipergeométrica. Ya, entonces acá ya tenemos un trabajo, ¿eh? Un grupo ya puede ya estar avanzando ahí. Y luego también le aplica eso para hacer la varianza, ¿no? Este tipo de estrategia, dándole XY igual a 1 al elemento que hemos escogido que cumple la propiedad P1 y dándole 0 al otro elemento que cumple la propiedad P2, ¿no? Sí, puede ser lo que está haciendo. Y tiene su forma, ¿no? Tiene su detalle todo para calcular, ¿no? Y al final consiguen esto, ¿no? La varianza de la variable aleatoria X con distribución hipergeométrica tiene esta forma. NPQ con T menos N, T menos 1. Donde T va a ser el total de elementos. Es por eso que cuando el n es muy grande, o sea, cuando el t es muy grande, bueno, en los libros notan como si va a infinito, ¿no? Pero eso no quiere decir que vaya a infinito, ¿no? Puede ser 1000, 2000, 3000, 4000. Esto es prácticamente x que se asemeja ya a la variable binomial. Eso es lo que se trata de tratar de decir acá, ¿no? En esta fórmula, ¿no? Eso también es una parte de lo que está acá abajo, ¿no? ¿No? Si es que el tamaño de la muestra dice, bueno, si T es muy grande con respecto al tamaño de la muestra, entonces la diferencia entre los dos tipos de muestreo es pequeña, o sea, entre la binomial y la hipergeométrica es prácticamente, la diferencia no es mucha. Ahí está, ¿no? La hipergeométrica tiende a una binomial. Entonces, esa es una observación importante, ¿no? Porque a veces uno quiere analizar la hipergeométrica para una cantidad de datos y va a ser una sumatoria muy grande. Entonces, a veces conviene utilizar la binomial, siempre y cuando, claro, cumpla esas condiciones, ¿no? Que el tamaño total en la hipergeométrica sea muy grande con respecto al tamaño de la muestra, ¿no? Pues eso también les da una pequeña condición ahí, ¿no? Que n sobre t sea menor o igual que 0.05. Ok, creo que en esta parte nos vamos acá, un ejemplo nada más. Dice, en una lotería de 400 billetes hay 4 premios. Una persona compra 10 billetes, allá la probabilidad de que obtenga por lo menos un premio. Ya, entonces tenemos el total, que es 400 billetes. Solamente hay 4 premios. Ya, entonces la persona va a comprar 10 billetes. Entonces, acá está bien claro. El total va a ser 400. Bueno, los que tienen los premios son los casos favorables, de hecho, ¿no? Esto va a ser el A, vamos a ponerle el 4. Y el N, el tamaño de la muestra es 10. Entonces vas a obtener, vas a sacar 10 nada más de los 400, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener por lo menos un premio? Es como decir, el complemento de no obtener nada, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo acá, ¿no? Toman como X0, como no obtener nada, el más sencillo de analizar, y aplican la fórmula, ¿no? Combinatorio de A en 0. Y acá está el B, ¿no? A B sería 396. Sale un poquito feo mi número. En 10, el tamaño de la muestra. O sea, siguen la función de distribución, ¿no? Para la hipergeométrica. Y hay en la probabilidad. Pero esa es la probabilidad de no obtener ningún premio.
Y lo que queremos es por lo menos obtener uno, ¿no? Que está acá abajo. Sería uno menos esto, ¿no? Tendríamos ahí la probabilidad. De esa manera conseguimos cuál es la probabilidad de que por lo menos obtenga un premio, ¿no? Entonces, esa es la forma de utilizarlo, ¿no? El experimento hipergeométrico o la distribución hipergeométrica, ¿no? Entonces, tiene casi lo mismo que una binomial, solamente que ahora tú estás analizando sobre los casos que estás, los ensayos que estás haciendo, es sobre una cantidad, ¿no? Sobre una cantidad mayor. Ya, y bueno, en este caso, claro, no todos los ensayos son independientes, ¿no? Es otra observación. Ya, entonces creo que ahí nos vamos a quedar, chicos. No quiero alargarlo. Todavía nos falta ver más problemas y repetimos un poco más de la hipergeométrica porque esta es una de las que se utilizan. De ahí seguimos con la Poisson. Pensé que iba a ser lo más rápido. De ahí sigue las observaciones de la binomial con la Poisson. La binomial negativa. Voy a tener que hacerlo rápido para la próxima clase. La geométrica. Y luego la multinomial. Pues ahí terminamos las discretas, ¿no? Y las continuas va a ser un poquito más rápido porque no tienen tanto análisis del experimento, ¿no? Ya, solamente toma asistencia rápido y ahí nos vamos a quedar, ¿no? Esto les voy a compartir después, ¿sí? Todavía no lo he colgado, les voy a colgar dentro de un rato, ¿sí? Les cuelgo ahí para que lo vayan revisando si quieren. Entonces acá vamos a ir al Orce. Ya, entonces un minuto más, está ahí cargando el archivo de Orce para ver la asistencia. Ya, entonces, a ver. Ya, a ver, comenzamos. ¿A Gama está? Sí, profesor. Presente. Ya. Alka, Angie. Presente, profesor. Alka, Melgarejo. Presente, profesor. Aponte. Arrieta. Presente, profesor. Ávila. Presente, profesor. Benítez. Presente, profesor. Chávez. Presente, profesor. Colfer. Presente, profesor. Costilla. Guamañaupa. Presente, Hurtado. Profesor. Guamañaupa. Presente. Guamañaupa. Hurtado Sánchez. Hurtado. Lago Rojas. Yavilla, López Benítez, ya, Malpartida. Presente, profesor. Mamani Capa. Mamani, presente. Mata Mendoza. Presente, profesor. Merino Serna. Presente, profesor. Minaya. Presente, profesor. Morán. Morán, Navas. Presente, profesor. Ortiz. Ortiz de la Cruz.
Pauca Arequipa. Paz Correa. Presente, profesor. Puño. Pilco. Quillay. Presente. Quispe Berrocal. Presente, profesor. Rivera Blas. Rivera Blas. Rodríguez Guevara. Rivera Blas, presente. Ya. Rodríguez Guevara. Rodríguez presente. Salazar. Presente, profesor. Ya. Bueno, de nuevo. Pilco, Puño, Paucar, Ortiz, Morán, López Benítez, Lago Rojas, Hurtado Sánchez, Costilla. ¿Está? Ya, listo. Entonces, así quedamos, chicos. El sábado continúo con estas distribuciones. Me faltaría ahí terminar. Espero poder terminar todas, ¿no? Ya, entonces, yo creo que esta semana sí les entrego ya las notas de las prácticas y, bueno, la parcial voy avanzando, ¿no? Para entregar la próxima semana si falta. Ya, ok. Entonces, ahí nos quedamos. No sé si habrá alguna pregunta adicional. Listo, entonces, si no hay preguntas, nos vemos ya la próxima, el sábado, ¿no? Hasta luego.